Y recién querías hablar, Pablo. Sí, quería hablar. En realidad amanecen más temprano a muchas cosas negativas, porque en realidad no maduran. Yo lo que veo es, saliendo esto de Moreno, lo que está pasando en la sociedad argentina en general. Hay un gran problema de violencia. Hoy los chicos, o sea, en esta última década, el consumo de drogas ha aumentado sideralmente. Hoy la mitad de los chicos está probando pastillas, las chicas usan pastillas, sea en capital, en el conurbano por supuesto está ampliado, todo es peor. Pero el gran problema que tenemos es hacia dónde vamos o si no estamos casi en México. Por supuesto nos falta para llegar a México, pero realmente me preocupa por nuestros adolescentes, nuestros jóvenes que están perdidos. Muchos padres, o sea, lo que estás viendo es que hay familias que no están detrás, que las familias no están haciendo las cosas que Dios manda, que el Estado no está haciendo las cosas como Dios manda. Y claro, porque hay una cuestión de educación y todo, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que los chicos necesitan todo eso para pertenecer al grupo que quieren pertenecer. Para pertenecer, la violencia, el usar armas, el usar drogas. Parece que maduran más rápido, pero en realidad tienen experiencia. Son chicos, o sea, que mentalmente tienen 13 años, pero con una vivencia de una persona de 25. Sí, y que le dan poco valor a la vida, ¿no? Exactamente. Ahora, Gervasio, estoy con vos, que sí. Quiero escuchar tu opinión. Antes voy